La Peña Madridista Turiasonense ultima los detalles del encuentro que acogerá Tarazona el próximo 3 de octubre. Esperan reunir a casi 200 aficionados del Real Madrid, llegados de diferentes localidades aragonesas. El programa previsto incluye una visita por Tarazona y la comida de hermandad en el Hotel Brujas, donde habrá otras actividades. Tenemos ese primer encuentro de peñas madridistas de Aragón, el cual no se había celebrado aún. Pues en primer lugar es recibir a las distintas peñas de las localidades que vienen, como por ejemplo la Almunia, tenemos Teruel, Alcoriza, Huesca, Calatayú. Intentaremos también contactar porque hay algunas que falta llegar a un acuerdo en horarios y en todo, pero bueno, después de eso que también no deja de ser un acto, ¿no? Ser los anfitriones de dicho evento, pues empezaremos con una visita guiada por la ciudad, en la cual pues no cabe duda que el ayuntamiento ha colaborado en la medida de lo posible. Luego seguiremos con estar por Tarazona disfrutando un poquillo de lo que son las calles, etcétera, que se puede disfrutar de ello, no cabe duda. Y luego ya nos subiremos a lo que es el Hotel Las Brujas, donde haremos la comida, ¿no? Y una vez ahí en el Hotel Las Brujas, donde se hará la comida, pues seguidamente haremos la parte protocolaria, evidentemente, de qué hay que hacer con el resto de las peñas, etcétera. Y allí ya hay unas actividades en las cuales pues mayores, pequeños y más pequeños aún podrán disfrutar. Van a ser unos hinchables para la gente más pequeña, y para la gente más mayor no nos salimos de lo que son los hinchables, pero serían futbolines humanos y todo ese rollo así más lúdico que normal, por decirlo de alguna manera. Un aliciente serán los rostros conocidos del madridismo que participen en el encuentro. De momento está confirmada la presencia del exjugador José Luis Morales. Sí que me voy a aventurar a decirte que José Luis Morales, jugador del Madrid en los años 90, va a venir, eso está confirmado y seguramente va a venir. Y luego hay un rostro quizá un poquito más conocido, que es más complicado el llegar a traerlo, pero que está muy enfocado a que ese día pueda venir. No obstante, no te lo aseguro, pero sí que es verdad que estamos tratando con Paco Bullo a ver si tenemos la gran suerte de que asista al evento. Para participar no es necesario ser socio de la peña. Las personas interesadas tienen de tiempo hasta el 25 de septiembre para inscribirse e ingresar los 30 € que cuesta la actividad en el número de cuenta de la Peña Madridista Turiasonense.